brutile et passer à l'action. Il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Bienvenidos a Cocina de Temporada, el programa de cocina de la TV Pública Regional. Estamos felices de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Fernando, me acompaña Daniel. ¿Qué les traemos hoy? Milanesas, milanesas de cerdo, que vamos a acompañar con un puré, un cremoso puré de batata. Un puré distinto, muy rico. Vamos a comenzar simplemente por poner las batatas, que ya tenemos peladas. La batata la vamos a cortar chiquita y la vamos a tirar al agua. Simplemente es eso. Batatas peladas. La batata, si bien es dura, se cocina mucho más rápido que la papa. Así que cortamos batata chiquitita. Esto va a ir al agua. Daniel tiene agua que le echó aproximadamente 15 gramos de sal gorda por litro de agua. Así ya nos quedan las batatas saladas. Milanesitas de carré de cerdo vamos a elaborar hoy con un cremoso puré de batata. Buen nombre. Buen nombre, muy rico. Tentador. ¿Te gusta el cerdo? ¿Comés cerdo habitualmente? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Es rica carne, muy siempre rico, sale bien. Muy magro. Habitualmente siempre estaba considerada como una carne muy grasosa. Luego cuando el hombre lo domesticó y fueron cambiando los hábitos alimenticios del cerdo, la carne ahora prácticamente es magra, tiene muy poquita grasa. Recuerden cuando compran carne de cerdo que esté bien rosada, que sea un rosado perlado y que la grasa sea lo más blanca posible. Esas son las cosas que tienen que chequear. Obviamente que la textura sea suave, que no esté nada pegajosa, ¿sí? Y que siempre esté bien refrigerado. Esas son las cositas que tienen que mirar siempre. El color de la carne, rosa perlado, la grasa lo más blanca posible, que esté bien refrigerado, que no haya sido congelado, por si ustedes después quieren elaborar milanesas y volverlas a congelar sin someterlas a cocción. Eso no se puede hacer. Si nos venden carne congelada, pero nosotros la encontramos descongelada en la góndola, pero ya estuvo congelada, y nosotros la queremos volver a congelar, eso no, bromatológicamente no está bien hecho. Tenemos que cocinar y después sí podemos congelar. Así que si queremos, vamos a elaborar milanesas como por ejemplo nosotros hoy, y la vamos a congelar, hay que tener en cuenta que esa carne tiene que estar fresca. Grasa blanca, color rosa perlado, que no tenga ningún tipo de... que sea suave la carne, que no esté pegajosa y que esté bien refrigerada. Daniel puso las batatas al agua con sal gruesa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo que también demora mucho, que es poner, Dani, un poquito de azúcar en una olla para formar un caramelo. A ver, para hacer un buen caramelo, los secretitos son, toma Dani, que lo agarramos prendiendo de hornalla, que la olla tiene que ser gruesa, ¿sí? Nosotros acá vamos a hacer un caramelo a seco, no va a llevar agua, ¿sí? La olla tiene que ser gruesa, de un fondo grueso. Hay una famosa marca que tiene los fonditos bien gruesos, ahí. ¿Qué va a hacer Daniel? Yo le eché una fina capa de azúcar y de a poquito Daniel, tampoco tan de a poco, va a ir agregando cada vez más azúcar, ¿sí? Y sin mover, vamos a formar un caramelo. Esa es la técnica para formar un caramelo a seco, no lleva agua, ¿sí? Entonces, una olla bien gruesita, poca azúcar, y ahora Daniel va a ir echando en forma de lluvia, Dani, más azúcar, más azúcar, más azúcar, hasta que se forme un caramelo. Esto se hace a fuego bajo y sin revolver, ¿sí? Bien, ¿para qué es este caramelo? Para el puré de batatas. ¿Cómo va a seguir esto? A ese caramelo vamos a agregarle crema de leche y lo vamos a desglasar. Recuerden que, te lo dejo por acá, Dani. Bueno. Dos términos muy usados en la cocina. Desgrasar, sacar grasa a una pieza de carne, por ejemplo. Y desglasar, a fuego bajito, Dani, el caramelo. Y desglasar significa levantar un fondo de cocción, ¿sí? Yo acá tengo un caramelo que va a estar pegado
al fondito de la olla triple fondo, ¿sí? Entonces, ese caramelo nosotros lo vamos a levantar con crema, que tiene que estar caliente, y ahí vamos a formar una crema de caramelo, ¿sí? Esa crema de caramelo después la vamos a agregar al puré de batata junto con manteca, sal y pimienta. ¿Ya tiene toda el azúcar, Dani, la ollita? No. Perfecto, eso. Muy bien. Está agregándose la forma de lluvia. Cuando el caramelo esté listo, que es un caramelo rubio, que más o menos va a tener 150, 160 grados. Así que tengan mucho cuidado con el caramelo porque quema mucho. Una vez que el caramelo esté listo, vamos a tener la batata pisada. Y esa batata pisada vamos a agregarle el caramelo, esa crema de caramelo hecha con caramelo y crema y manteca. Y si es necesario, un poquito de leche. Ahí tenemos nuestro puré de batatas. Por otro lado, como todo rebozado, como toda milanesa que va a ir rebozada, vamos a preparar una inglesa. ¿Sí? Esto se llama inglesa para apanar. Es una preparación típica de la cocina. Yo se las voy a enseñar y ya les queda para apanar lo que quieran ustedes. Milanesa de pollo, milanesa de carne, milanesa de cerdo, como es el caso de hoy. ¿Cómo se hace esta salsa, esta inglesa para apanar? Miren, tenemos, como siempre, huevos perfectamente lavados. Huevos, chorrito de leche. Aceite, aceite de oliva, es mucho más sabroso. Yo a esta inglesa para apanar, como siempre les digo, yo les enseño las bases. Yo les voy a enseñar la inglesa para apanar y ustedes le ponen lo que quieran. Yo le voy a echar un poquito de tomillo picado y un poquito de orégano, porque me gusta cómo queda con el cerdo. Y le voy a agregar, que en realidad la inglesa lleva, un poquito de mostaza. También pueden agregarle mostaza en grano, semillas. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bien mezclado. Bien mezcladito. Y acá ya tengo mi inglesa para apanar. Esto me interesa que lo aprendan. Después, cuando vayan a rebozar algo, cualquier tipo de milanesa, ya saben cómo se hace la inglesa. La inglesa tiene que ser bien sabrosa. Bien sabrosa. Así que muy atentos con el condimento. Bien salada sobre todo, ¿no? Y sobre todo, como dice Daniel, bien salada. ¿Por qué? La teoría dice que tiene que quedar salada. Miren toda la sal que le echamos. Como agua de mar. Tiene que saber a agua de mar. Esta película que va a formar la inglesa en la pieza para rebozar es muy finita. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene que estar bien sabrosa. Bien saladita, ¿sí? Esto simplemente lo mezclamos bien y lo mantenemos refrigerado hasta el momento de rebozar las milanesas. Inglesa para apanar. Ya está el caramelo. Caramelo listo. Ahora en el próximo bloque desglasamos ese caramelo y vamos a ver si empezamos a hacer el puré de batata y a rebozar nuestras milanesas de cerdo. Continuamos. Azúcar hecha caramelo, crema de leche caliente. Tengan en cuenta que, como les decía antes, ese caramelo, al estar rubio, tiene por lo menos 150-160 grados. Si yo he hecho una crema que tiene temperatura de heladera, que son 4 grados, me puedo quemar todo, puede salpicar para todos lados. Miren cómo desglasamos, que es lo que yo les decía, que es levantar el fondo que tenía de caramelo, y tenemos una cremita con sabor a caramelo. Ahí Dani se queda mezclando bien eso. Dani, cuando veas que no tenés caramelito en el fondo, que tenés azúcar en el fondo, bueno, la apartás, la separás y luego vamos a ver si terminamos el puré en este bloque, ¿sí? Dale, buenísimo. Bien, por otro lado, habíamos dejado la inglesa lista. Recuerden que la inglesa llevaba leche, huevo, aceite de oliva, un condimento, el que quieran, el que les guste, mostaza, pimienta y sal como agua de mar, bien saladita. Pan rallado y un plato limpio. Siempre el circuito, tanto para limpiar, por ejemplo, un pollo. Entonces tengo el pollito acá en la tabla, ¿qué hago? Tengo el proceso de izquierda a derecha para ir dejando lo crudo a lo ya elaborado, ¿sí? El producto terminado. Tiro menudos, ¿sí? Tiro piel y huesos que no voy a usar y termino dejando las presas listas, ¿sí? Para el rebozado es lo mismo. Tengo la inglesa, voy a tener la carne, pan rallado y por último producto terminado.
Dani, pasame el cerdo que está en la heladera, bueno. El carré de cerdo. ¿Qué vamos a usar nosotros para hacer estas milanesitas en el día de hoy? Carré de cerdo. Pero tranquilamente podemos usar nalga de cerdo o también bondiola. La bondiola tiene un poquito más de grasa, pero se puede usar. Miren lo que yo les decía. Rosa perlado y grasa blanca. Carré de cerdo fresco. ¿Qué voy a hacer? Lo que recién les comentaba, voy a desgrasar, ¿sí? Desgrasando. Recién lo que hicimos fue desglasar, que es levantar un fondo de cocción. Todo el sabor que tenemos, toda esa caramelización que tenemos en el fondo de la sartén, lo levantamos. Con una crema, con agua, con un licor, generalmente se usa vino, ¿sí? Desglasamos para una salsa. Todo eso, el saborcito lo rescatamos. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Desgrasando. Estoy sacando grasa a una pieza de carne, en este caso un carré de cerdo. Como les decía anteriormente, rosa perlado, carne fresca, ¿sí? Obviamente chequean olor, textura, que no esté nada babosa, nada pegajosa, y grasa blanca. Es un indicio muy bueno para darnos cuenta si la carne no es tan fresca. En la cocina no se dice viejo, nunca, nada es viejo, ¿sí? Las cosas son anteriores, o sea, hay que sacarlas primero. Pero nunca el término viejo está bien utilizado en la cocina. Imagínense que en un restaurante nos escuchan hablando a mí y a Daniel en la cocina y escuchan que, che, hay que sacar esto que es viejo. No, en realidad no es viejo, capaz que es el día anterior, ¿sí? Y hay que sacarlo primero. Eso saca primero o es anterior, ¿sí? Al fresco. Pero nunca podemos decir que la comida es vieja, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con el carrecito este de cerdo? Voy a cortar, vamos a ponernos al revés, una milanesita, vamos a hacer así mejor. Milanesitas de cerdo, bien finitas, lo bueno de cortarlas ustedes mismos es que pueden darle el grosor que quieran. Hay gente que le gusta bien, bien, bien finita, hay gente que le gusta sentir un poquito más de carne dentro de la milanesa, así que la cortan a gusto. ¿Qué milanesitas vamos a comer, Dani, hoy, ¿En serio? Pero creo que cansa para nosotros nada más, así que lamentablemente nos van a mirar como comemos, ¿sí? Sí, yo capaz que algo le convide, ¿viste? Un limoncito, algo no convide. Bien, vamos a hacer frituras también en el programa de hoy, vamos a enseñarles a freír, que también tiene una técnica. Bien, ¿cómo se las corto, doña? Siempre me gustó, siempre quise decir eso. Finita, sí, gruesa. Ching, 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 la chaira. Sí, sí. Yo lo hago al revés. ¿Cómo se las corto, finita? Mamá me retaba siempre, me decía, dísela bien finita y yo se la llevaba, cortaba como el carnicero, tenía ganas de cortársela, de cortármela y mi mamá me retaba. Dije que era finita, me decía. Bien, Dani, esto lo dejamos acá. Bueno. Milanesitas de cerdo bien finitas, ¿qué voy a hacer? El circuito que yo les decía recién acá, mi compañero Daniel me va a ayudar, ya que está, lo aprovechamos. Mezclamos bien la inglesa, eso después va para lavar. Milanesitas de cerdo adentro. No salamos porque tenemos la inglesa bien salada. Estoy esperando la canción que me prometiste todavía. Más adelante, más adelante. Desde que tiene el micrófono me prometió una canción y todavía. Mezclamos bien. Y si quieren podemos dejar macerando un poquito en la inglesa, ¿sí? Tengan en cuenta que tiene huevo, tampoco podemos dejarla mucho tiempo fuera del frío. Bien. Milanesita bien sabrosa, bien lavada. Yo acá aprovecho que tengo a mi compañero y tiro ahí y Daniel va a ir rebozando. Puedes usar las dos manos si querés, que Dios te dio. No hay ningún problema. Bien. Vamos a aprovechar el ritmo. ¿Metemos ritmo? Ya que somos dos. Dale, anda tirando acá nomás. Recuerden que pueden usar carré, como es el caso de hoy. Pueden usar las dos manos también. O pueden usar nalga de cerdo, bondiola. La bondiola tiene un poquito más de grasa, pero es una carne muy sabrosa. El precio creo que anda más o menos todos en el mismo precio, así que el carré es más magro, eso seguro. El carré de cerdo es más magro. El carré es parte del costillar, ¿sí? De las chuletas de cerdo sin el hueso, ¿sí? Es una partecita del tren de costillas. Acomodate un poquito el pan rallado. Eso es, muy bien. Es la primera vez que lo hacemos, pero estamos coordinando bien. Bien, hay gente que le gusta el doble rebozado, también se puede llegar a hacer. A mí me gusta
solamente con una pasada por pan, no tanto pan rallado, y queden bien sequitas, bien crocantes, como me la hacía mamá. ¿Te hace acordar? Sí, sí, me trae años. La cocina tiene mucho de eso de la memoria gustativa, que yo le digo que es que los sabores, los aromas te remontan a la niñez. No, somos niños en realidad, pero bueno, cuando éramos más nunca niños. Muy bien, muy bien. Trabajo en equipo. Yo lo voy a dejar a Dani solo y yo me voy. Se queda Dani acá manejando el programa. Contate algo mientras, Dani. Agarra la timidez. Agarra el calor. Ya se suelto cuando apagamos las cámaras y cuando ve la lucecita de las cámaras le agarra la timidez. Perfecto, Dani. Entonces, necesitas el cerdo rebozadas. En el próximo bloque vamos a terminar el puré y las vamos a freír en aceite bien caliente. Ahora vamos a contar unos secretitos para la fritura. En el próximo bloque terminamos nuestro plato. ¿Nuestra heladera? Último bloque. Estamos en cocina de temporada con mi amigo personal Daniel haciendo milanesas. Yo, por otro lado, voy a empezar a hacer el puré de batatas, ¿sí? Ahí Daniel está bien doradita, maestro. ¿Cómo? Bien sequita, bien doradita, por favor. Dale. Que no se te quemen. Bien. Ahora, nunca se le queman, yo para pelearlo un rato. Por otro lado, acá tengo la batata ya hervida. Vamos a pisarla. Bien pisadita. ¿Qué vamos a agregarle a esta batata? Nuestro caramelo, nuestra salsa de caramelo que ya teníamos lista. Que habíamos hecho con azúcar a seco, un caramelo a seco, y habíamos desglasado con crema de leche caliente. Tengan en cuenta que ya teníamos sal. Así que antes de agregar más sal, vamos a tener que probar. Caramelo adentro. Seguimos pisando. ¿Qué más vamos a agregar para que quede bien sabroso? Manteca. Tenemos que leer la receta, Dani, ahora no podemos olvidar. Esta manteca no quiere salir. Está rebelde. Manteca. Y ahora sí, a seguir pisando. Miren el puré que va quedando. Por eso se llama cremoso, ¿eh? Es bien cremoso. Bien cremoso y con ese saborcito a caramelo bien rubio. Que le da algo de amargor, la batata dulce, la manteca. Es un puré realmente fantástico. Este puré tranquilamente lo pueden mixear si quieren, ¿eh? Pueden usar el mixer, a diferencia del de papa, que el de papa al tener tanto almidón logran un chicle si lo ponen a mixear, ¿sí? En este caso, si lo quieren pasar por el mixer, por la procesadora, ningún problema. A mí me gusta mucho la textura que le da el pizzapuré. Puré de batatas, listo. Chequeen luego la sal y chequeen luego la pimienta. Este, como yo sé que Daniel le echó la cantidad justa de sal al agua, yo sé que está bien de sal, ¿sí? Ahora, lo que sí le tengo que agregar es pimienta, porque pimienta no tenía. Pimienta. Y a pisar. Bien, ya con nuestro puré listo, quiero mostrarles una cosa. Esto se escorrió. Vamos a cortar un limoncito para presentar. La forma correcta sería cortar las puntas. Luego, cortamos el limón a la mitad. Esta mitad, ¿sí? A la mitad y luego en gajos, ¿sí? Entonces queda mucho más presentado. Y para terminarlo, para que quede bien, cortamos acá esa puntita que nos queda ahí de ollejo y retiramos pepitas, ¿sí? Esa es la forma bien correcta, bien, de cortar un limoncito para que ustedes lo puedan exprimir y no tengan que andar poniendo la mano porque caen semillas ni caigan las semillitas al plato. Entonces, retiramos los extremos. Cortamos y retiramos ahí el ollejito y las semillas. Y queda más presentado y más fácil de utilizar.
tanto para las milanesas como para un té. ¿Sí? Esta es la forma más correcta de presentar el gajito de limón. ¿Cómo venís de ahí con las milanesas? Bárbaro. Por otro lado, volvemos para acá atrás, así emplatamos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a presentar mi puré. Y mientras, voy a leerle los ingredientes de las recetas del programa de hoy. Usamos para este puré de batata 1 kilo de batatas, 50 gramos de azúcar, 100 centímetros cúbicos de crema, 100 gramos de manteca. Para la inglesa usamos 2 huevos, 20 centímetros cúbicos de leche, 20 gramos de mostaza, sal, pimienta, aceite y orégano, cantidad necesaria. Y por otro lado, para las milanesas, este carrecito de cerdo que compramos pesaría 400 gramos, ¿sí? Cortado bien finito, pasamos por inglesa, pan rallado y presentamos con puré de batata. Dani, cuando quieras, anda pasando de milanesas, por favor. En el platito, sí. Entonces, en el programa de hoy, puré de batata con esta salsita de caramelo que queda bien rica. Vamos a decorar con limón y unas hojitas de perejil. Milanesas de cerdo, son muy ricas, ¿eh? Espero que las hagan, por favor, y nos manden fotos. ¿Con 4 de acá? Con 4 van a estar bien para presentar, Dani. Decime cuántas salieron. Más o menos, ¿sí? 10 milanesas. ¿10 milanesitas? Sí, con eso vamos a andar bien, ¿no? Sí. Ahí, milanesitas de cerdo, puré de batata. Recuerden que nos pueden escribir a cocinatemporada@gmail.com. Y al Facebook, a Cocina de Temporada. Y ahí nos tienen que mandar fotitos, hacer pedidos de recetas. Ya nos están pidiendo recetas de pastas. Me han pedido recetas de tortas, 1000 hojas. Así que de a poquito vamos a ir cumpliendo todos los pedidos. Hojitas de perejil. Perejil picado. Qué almuerzo, Dani, ¿eh? ¿En serio? Esto va a estar bueno. Otra cosa, recuerden que pueden variar este puré, estas milanesas las pueden acompañar con puré de papas, puré de zapallo. El puré de zapallo se puede hacer igual que el puré de batata que hicimos hoy, al igual que el puré de zanahorias. El puré de zanahorias queda fantástico con este cerdo y se hace de la misma forma. Y también pueden en realidad hervir la zanahoria directamente con tomillo en el agua y con manteca. Otra cosa que le queda muy bien a este plato es el puré de manzanas, el puré de manzanas verdes. Simplemente manzanas peladas, cortadas chiquitas, a una olla vacía. Manzanas cortadas chiquitas, verdes, a una olla vacía. Poquito de azúcar, un chorrito de ron para darle un poquito de alcohol y es un daiquiri, casi. Queda un igual. Chorrito de ron, tapamos y a fuego bajo. La misma manzana va a agarrar agua, con esa ayudita del chorrito de ron, se va a hacer el puré solo. Ese después simplemente lo pinzan con un tenedor y queda bien rústico. Y queda, el puré de manzanas con la milanesa de cerdo queda fantástico, ¿sí? Manzanas peladas, cortadita chiquita, olla vacía, fuego bajo, poquito de azúcar, pimienta, chorrito de ron y tapa. Que las manzanas despidan jugo y se cocinen en su propio jugo. Queda un puré fantástico. Y también recuerden que estas milanesas de cerdo las pueden hacer con bondiola o con nalga o cualquier otro corte de cerdo. Espero que las hagan, como les digo siempre, que hayan aprendido y que puedan aprovechar los consejitos que les dimos hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Cocina de Temporada. Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.